Ángeles del Carmen de Viboral. Yo soy Dani, la vocalista. Julián, guitarra. Jaime, batería. Felipe, los bajos. Este es el mejor rock en español y en inglés. Tocamos un heavy rock. Las canciones y las letras es de lo que nos pasan a diario. Son historias, historias de amor. Mucho se inspira pues en los pensamientos de cada uno. Son temas que hablan de diversas temáticas. En unos se incluyen problemáticas sociales, en otros obviamente el amor, en otros cosas muy triviales que le pasan, que nos suceden a diario. Territorio, Cultura y Turismo, evento convocado por el Instituto de Cultura y la Oficina de Turismo del Carmen de Viboral, con el cual se busca propiciar la construcción de un mejor territorio mediante el espacio de la reflexión, el debate y la confrontación acerca de la planeación, la cultura, el patrimonio y el turismo. La unidad colectiva es el estado de conciencia implícitamente compartido de unos individuos que reconocen y expresan su pertenencia a una comunidad que los acoge. La identidad está mediada por la memoria. La memoria está mediada por el reconocimiento de los ejes de tiempo y espacio, es decir, por el territorio y el tiempo. El reconocimiento de los hitos de la identidad configura el repertorio patrimonial de una comunidad. Es decir, nosotros la identidad la vamos creando en la medida que vamos reconociendo el mundo, que vamos reconociendo el universo que nos rodea. La conservación del patrimonio, sea natural, cultural o de cualquier índole, atraviesa por la acción. Es decir, que la conservación no es prohibición, sino que puede ser uso, pero es un uso que tiene que saber cómo evolucionan esos bienes, cómo son, para saberlos manejar. El país se ha cuidado mucho de conservar lo altamente valioso, que ya es un problema, y digamos que las áreas donde está combinada la naturaleza y la cultura, ya no tanto. O sea, no se trata de competir por lo más bello. Los patrimonios locales surgen es de valorar, ¿cierto? Y a veces son cosas cotidianas. Ya lo vimos con el plan de municipio modelo. La primera, digamos, idea inicial que se nos trajo para aquel gran proyecto de gran inversión es o era el Carmen de Viboral, es el centro geográfico del oriente antioqueño cercano. Llegar al concepto de más de ciudad lenta que de ciudad rápida. A la gente aquí le gusta estar tranquilo. No solo el patrimonio arquitectónico, sino que el patrimonio paisajístico tenía casi que el mismo valor y que los dos se complementaban, y que para hacer cualquier propuesta pues era necesario hacer la integración de estos elementos. Hemos visto que hay una normativa muy compleja, pero muy completa, y las competencias de las autoridades en los niveles locales están enfocadas hacia los alcaldes en unos casos, tal como lo exponíamos sobre el decreto 763, y también hacia la autoridad ambiental en jurisdicción del área. ¿Qué tenemos que hacer? Procesos de participación pública sólidos que representen las ambiciones de una comunidad concreta, no una ambición individual. Y a través de la participación pública y conjunta se pueden hacer las exigencias, primero en una instancia de diálogo y luego incluso procediendo a través de los mecanismos jurídicos que existen para hacer que las autoridades cumplan efectivamente las leyes. (Risa)
bienvenidos al Bar Berlín. Berlín es un bar que lleva 5 años de fundado. Acá escuchamos música andina, canción social, música romántica, hacemos eventos de cuenteros, exposiciones de pintura. Es un lugar donde se hacen muchas tertulias, donde pueden pasar un momento agradable. Tenemos un espacio de biblioteca donde la gente puede venir a tomarse un café, un cappuccino y pasársela bien. También tenemos zona Wi-Fi para los que quieran navegar totalmente gratis. Tenemos la idea el próximo año hacer talleres de pintura acá en el segundo piso en Berlín. Sean bienvenidos a Berlín, un sitio para soñar, amar y libar. Para nosotros, ¿por qué no? Daniel.